El proyecto La Sombra Incisa contiene una parte que implica permanecer al lado del borde del glaciar con un dispositivo que he fabricado, que es una tienda de campaña de alta montaña transformada en cámara oscura. Es muy fácil porque las tiendas de campaña ya son un recinto cerrado, con lo cual mi tienda tiene las dos capas habituales de cualquier tienda de campaña de alta montaña, más una intermedia muy opaca, negra. Con lo cual, dentro, cuando uno cierra las cremalleras y cierra el obturador del objetivo, dentro es oscuridad total. Mi idea era dibujar el borde del glaciar, como un gesto simbólico, como el dibujo, como el que dibuja con el dedo el rostro de una persona, ¿no? Podría decir de la persona amada o de la persona que uno desea conocer, porque dibujar es una manera de conocer, ¿no? Y eso me llevó a la idea de fotografiar desde dentro de la tienda, y eso me llevó a la idea de transformar la tienda en una cámara. De manera que itinerario, permanencia y registro coincidían con el perfil del glaciar, y me parecía un gesto simbólico de mucho poder, ¿no? La tienda se ajusta aquí. Y esto queda dentro, que es lo que yo manipulo desde dentro de la tienda. La imagen se forma aquí. Se forma en esta placa traslúcida, ¿no? Y me permite ver la imagen proyectada en esta placa. Como estar en el centro del proceso de formación de imagen, estar en las tripas de la formación de la imagen, ¿no? Participar, ser parte de, no ser ajeno, un espectador ajeno, sino estar dentro del glaciar, dentro de la tienda, estar dentro. Esa relación personal, digamos íntima, con ese glaciar como ser, ¿no?, que nos acoge en invierno, en verano, subimos en todas las épocas del año, y ver sus modificaciones y sus cambios, y saber que seguimos ejecutando acciones que sabemos que son gravemente perjudiciales hacia el medio ambiente, es decir, hacia nosotros, porque yo no entiendo tal separación entre medio ambiente y nosotros. ¿Tenemos que actuar con el medio ambiente? No, tenemos que actuar con nosotros, somos nosotros, es parte de nosotros, no hay diferencia. Pues eso es lo que me ha movido a ejecutar en su origen este proyecto. Pero yo me gustaría incidir también en el hecho de que es un proyecto artístico, es decir, si el glaciar de la Maladeta no activara pensamiento artístico, no haría un proyecto artístico sobre el glaciar de la Maladeta. Tal vez escribiría, hablaría u otras cosas, pero es un proyecto artístico porque el glaciar de la Maladeta, ese glaciar en concreto, tiene características que activan en mí investigación de orden artístico. Con la cámara situada en el borde del glaciar, fotografío y duermo. La idea era que yo pudiera permanecer en mi cámara fotográfica o registrar con mi habitáculo, ¿no? Era una fusión de registrar y permanecer. Es un trabajo en el que o vas con mucha capacidad de escucha a cómo te habla lo que te rodea, o el trabajo no surgiría, ¿no? El trabajo ha surgido de haberme colocado en esa disposición, ¿no?, de escucha. Entonces, sí, es un trabajo de mucho silencio, es un trabajo de encontrarte mucho con tus límites y, por supuesto, en ocasiones de mucha soledad. Recuerdo, esto es divertido, porque me acuerdo muy bien que hay arañas y a mariposas también. O sea, son los animales que suelo ver, aparte de algún pájaro que veo. Los animales que veo son muy pequeñitos. En verano, pues hay arañas por allí, ¿no? Y ya te digo que alguna mariposa, me acuerdo, que yo siempre me pregunto, ¿no?, ¿a qué habrá subido? Porque aquí no hay. Entonces, bueno, digo, el tiempo que pasas solo es tanto que a veces pienso a la fantasía de, seguro que ha venido a verme a mí, ¿no? Bueno,
no son alucinaciones, pero bueno, entras en ese estado en el que todo adquiere otro significado. Cuando pausas, pasan muchas más cosas. Eso es la paradoja. Cuando vas muy deprisa para hacer muchas cosas, pasan muy pocas. Y cuando pausas, de repente, pasan muchísimas cosas. Entonces, acercándome a una edad más considerable, me parece que pausar para vivir más es una buena inversión, ¿no? El sentido de la fotografía es que lo primero es que nos permite vernos en un espejo. A mí no me interesa tanto lo que muestra la fotografía del exterior, ¿no? Del mundo. Me interesa lo que muestra la fotografía del mundo en la medida en que a través de esa mirada al mundo podemos ver qué hacemos como seres humanos, ¿no? El otro papel que me parece aún más importante es que fabricamos lenguaje y que la realidad de la que hablamos en realidad es la realidad que cabe en ese lenguaje. Me parece que por eso es relevante, sigue siendo relevante la fotografía, ¿no? Por su carácter de artificio humano.